Buenas tardes, profesores, profesoras, autores y autoras convocados a escribir para este dossier intitulado La sociología en América Latina hoy, debates y perspectivas, que tuvimos el honor de publicar en nuestra revista Utopía y Praxis Latinoamericana de la Universidad del Zulia, Venezuela. Bienvenidos sean todos. El equipo editorial de Utopía y Praxis Latinoamericana expresa su agradecimiento como editores invitados en este dossier a los profesores Esteban Torres y Juan Pablo Gonet, conjuntamente con todos los autores y autoras que los acompañaron para hacer posible la publicación de este dossier, dotándolo de calidad intrínseca y de calidad formal, que son dos aspectos fundamentales en la actualidad para difundir el conocimiento científico y humanístico con verdadera responsabilidad social. La calidad intrínseca aquí revestida de una epistemología crítica, por supuesto, que contiene acerca del para qué, y la calidad formal que contiene la presentación de las ideas científicas y humanísticas que se argumentan en el dossier. Muchas gracias a todos. Nos sentimos verdaderamente orgullosos de auspiciar con esta publicación el debate que hoy reclama fundamentación política en nuestro proceder como investigadores comprometidos con el estudio de la sociología y a través de la cual todos nosotros, desde nuestras aristas de investigación, sentimos que es posible rescatar con su estudio la racionalidad de la acción colectiva que dé cuenta del entendimiento a emprender, por supuesto, desde nuestras diferencias y construir así sociedades que practiquen la solidaridad como un componente fundamental para la integración social. El dossier que presentamos sienta sus bases teóricas en el libro que ha publicado el profesor Esteban Torres en el año 2021, el cual tituló La gran transformación de la sociología. Aquí es importante resaltar la organización del trabajo realizado por Torres y por Gonet como editores invitados para hacer posible compilar este dossier que quedará en la memoria de Utopía y Praxis Latinoamericana y el mundo como una obra de gran envergadura para el pensamiento latinoamericano contemporáneo. Reitero las gracias a todos ustedes por el regalo que nos han hecho con esta excelente publicación que compila la obra del profesor Esteban Torres y que, por supuesto, está de más decir, es vasta y de mucha calidad epistémica y calidad humana. Adentrarnos entonces a comentarla nos invita a reflexionar en la importancia, reitero, de la política como fundamento sociológico para el entendimiento y crítica que sirva de praxis de emancipación del ser humano y su convivencia colectiva. Gracias y bienvenidos a esta disertación. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Esteban Torres por la invitación a formar parte de esta presentación del dossier sobre la sociología en América Latina hoy, debates y perspectivas en el marco de la revista Utopía y Praxis Latinoamericana de la Universidad de Zulia, Venezuela. Y que
el doctor Esteban Torres junto al doctor Juan Pablo Bonet, dos colegas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, tienen el honor de coordinar. Ambos, el doctor Juan Pablo Bonet y el doctor Esteban Torres, además de ser colegas, son grandes amigos y son docentes de la carrera de Sociología de la Cátedra Teorías y Procesos de Cambio, del Cambio Social de cuarto año de la carrera de Sociología. Esta invitación me honra personalmente, pero también me honra como directora de la carrera de Sociología, o mejor dicho, como la reciente carrera de Sociología de esta Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros y nosotras, participar de este espacio es mucho más que la presentación de un dossier. Significa también la presencia institucional de una carrera que se hace a pulmón, no solo por las magras condiciones materiales de su implementación, sino también por el esfuerzo intelectual que requiere de conformar un cuerpo de docentes e investigadores que se integren al debate de la sociología en América Latina. Quisiera, si se me permite, resaltar tres cuestiones antes de darle la palabra a los expositores. La primera es felicitar a Esteban por el libro La gran transformación de la sociología, del que colegas y especialistas en breve comentarán. Es una obra que invita al diálogo, al debate, a la crítica, a la reflexión, es decir, invita a hacer sociología con otros autores y contra otros autores. La segunda cuestión es agradecer, puede sonar un poco chauvinista, pero es agradecer para este dossier la presencia de colegas e investigadores de la UBA Universidad Nacional de Córdoba, que más allá de sus logros personales y de sus logros académicos, con esta presentación y esta presencia en el dossier, jerarquizan la formación en sociología y jerarquizan la sociología de la Universidad Nacional de Córdoba, que comenzó a construir muy desde abajo. La tercera cuestión, quisiera retomar una pregunta que tomé de prestado de Juan Patriglia en su artículo, que también está en este dossier, Marx, Capitalismo Mundial y Eurocentrismo, que él al final del artículo dice: ¿cómo caracterizar las sociologías del cambio social en América Latina? Pregunta que recorre todo el dossier, así como también la pregunta sobre si es posible una sociología no eurocéntrica. Me dispongo a escuchar a los expositores. Quisiera felicitar a los y las autoras de cada uno de los artículos de este dossier y gustosamente me dispongo a escuchar a los colegas que están invitados a dialogar. Muchas gracias. Bueno, Zulay, Silvia, no me merezco ya lo poco que han dicho, no me lo merezco, digamos, eso sería mi primera intervención corta, breve, sucinta, diría eso, digamos, y bueno, es agradecerles sus sobre elogiosas, en este caso palabras, y lo que voy a hacer, si me permiten, simplemente es introducir de una forma muy breve, digamos, se merecen siempre mucho más, a los colegas y a la colega que está presente en este evento. Pero antes que nada, bueno, agradecerte, Zulay Díaz, es la directora de esta publicación. Ella fue muy modesta al mencionarlo, hizo hincapié, mucho hincapié en el dossier y poco en la revista, digamos. Eso fue un gesto desequilibrado desde mi perspectiva, porque estamos hablando, a mi criterio, de la posiblemente sea la principal revista en pie hoy en América Latina, con una trayectoria de más de 100 números, donde se han dado buena parte de los principales debates
de las humanidades, de la sociología, de las ciencias sociales críticas en América Latina en las últimas décadas. Falta solamente entrar al sitio y recorrer los números para ver que es un gran dispositivo de integración de debates, no sé si llamarlo determinantes, porque sería quizás caer en un intelectualismo, digamos, pero sí muy gravitantes, ¿no? Muy gravitantes. Así que es un gran honor poder efectivamente participar. No es la primera vez que lo hacemos, pero sí poder organizar una sección, que es una sección número, ¿no? Que ha tomado todo el número 102, ¿no? Entonces, muy agradecido. Gracias, Zulay. Y un homenaje también a Álvaro Márquez Fernández, que es el fundador de la revista, compañera de Zulay, que ya no está con nosotros, y que también me hizo parte de la revista. Así que gracias, gracias, Zulay. Y por extensión, nos acordamos también de Álvaro. Gracias, Silvia, directora de la carrera de Sociología. Es un gusto que nos acompañes. Siempre, siempre un honor. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, el menú de hoy es bueno, es muy bueno. A pesar, como les dije a los colegas cuando les mandé recién un correo, el único mediocre soy yo, digamos. El resto son muy buenos, digamos. Entonces, está con nosotros, para hacer una representación al menos acotada de América Latina, está Carlos Ruiz Encina, nos acompaña Carlos. Carlos es profesor de Sociología de una gran universidad, que es la Universidad de Chile, discípulo, Carlos, del gran Enzo Faletto, un discípulo destacado, diría yo. Y a mi entender, es una opinión personal, pero también de otros colegas, es uno de los grandes referentes de la sociología chilena hoy, ¿no? A ello hay que agregar, en el caso de Carlos, la influyente presencia, su presencia, digamos, en la política chilena, de izquierda, ¿no? Está con nosotros también Verónica Giordano, profesora. Verónica es muy conocida en América Latina, en Argentina muy particularmente, digamos, profesora de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es directora, Verónica, de la Maestría en Estudios Sociales de América Latina del y el ALC UBA, Universidad de Buenos Aires, y además Verónica coordina el área de Sociología del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de nuestra facultad y de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que eso acompañado, hay muchas posiciones importantes, pero además acompañado de un gran trabajo, de una gran obra de Verónica, muy interesante. Así que un honor, Carlos, un honor, Verónica, y un honor al que en resumidas cuentas, digamos, menciono como Jeff, pero que se llama Thomas, Jeffrey Milley. Thomas es profesor de regular del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Estamos entonces en uno de los, está localizado, está ahí trabajando en uno de los departamentos de sociología más gravitantes, más importantes del bloque occidental al menos, y es uno de los referentes, Thomas, lo he podido comprobar, de la sociología crítica de esta prestigiosa universidad, con un trabajo de articulación muy importante con el sur global. Además, Jeffrey Milley es autor de este dossier, ha escrito un texto que está en inglés, que es muy interesante también. Así que gracias, Thomas, también, gracias, Verónica, gracias, Carlos. Y luego quisiera agradecer muy especialmente a los amigos, amigas y colegas, voy a ir rápido, pero no me quiero olvidar de nadie, de los diferentes países de nuestra región que participaron, ¿no?, como autores y autoras de este dossier. Juan Pablo Bonet, recién lo mencionó Silvia, colega, amigo, que coordina conmigo el dossier. Sergio Pignoli Ocampo, Pablo De Marinis, Santiago Rogerone, Héctor Ríos Jara, Jacinta Gorriti, Juan Pablo Patriglia, Mariana Fri, César Montari Barreira y Guilherme Leite Goncalves. Ellos escriben, algunos escriben juntos, pero participaron con textos en este dossier, ¿no? Con textos creativos y críticos, ¿no? Bastante críticos al mismo tiempo, positivamente críticos con mi trabajo. Y luego quisiera agradecer muy especialmente la participación en el dossier de Erika Esnal, Xiomara Villarreal y Cecilia Tapia. Las chicas mencionadas son alumnas de la carrera de Sociología de nuestra facultad, ayudantes alumnas de la materia Teorías y Procesos de Cambio Social, que está a mi cargo, y también son integrantes de diferentes proyectos, digamos, de investigación que tenemos activos en la universidad. Y las diferentes reseñas del libro escritas en el dossier son de la autoría de las chicas.
Y finalmente, y con esto abrimos el intercambio, digamos, quisiera agradecer los importantes apoyos recibidos a esta actividad por parte de la carrera de Sociología de la Facultad, del Centro de Estudiantes, que auspicia este evento, de la Facultad de Ciencias Sociales, y de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que, sin más, me van a disculpar por la extensión de la presentación. Le dejo la palabra entonces a Carlos Ruiz Encina. Paso siguiente, intervendría Verónica, después Tomás, y finalmente lo intentaré hacer yo. Así que, gracias y adelante, Carlos. Bueno, les agradezco la invitación a todos. No voy a repetir todo el panel para ir directo al punto, pero unas muy buenas tardes desde Santiago de Chile. Sé que estamos todos en distintas horas, así que por lo menos acá, desde acá, buenas tardes. Yo ya comenté en otras oportunidades el libro de Esteban, y sobre todo enfaticé la idea de resituar las preguntas de la sociología que contiene la obra, resituar la relación entre las grandes transformaciones de las últimas décadas en la región y la sociología, y en este sentido un trabajo metido de lleno en la empresa de superar desde América Latina, para parafrasearlo un poco, los baches del giro lingüístico y las limitaciones de la crítica postestructuralista, en que se desdibujó la impronta precedente, que reclamaba atención a la especificidad latinoamericana y a otro diálogo con las formulaciones occidentales, y en especial incluso las formulaciones clásicas, así como la propia perspectiva de construcción del conocimiento. Yo en esta ocasión me sitúo entonces concretamente en algunos, voy a abordar algunos puntos parciales de la revista, porque es muy extenso todo. Entonces me voy a situar en algunas cuestiones que a mí me llaman la atención, me parecen de interés y me parecen que se les puede dar alguna discusión, alguna vuelta analítica. Quiero rescatar la distinción particularmente entre sociedad global y sociedad mundial. El énfasis que está sobre todo puesto, me parece a mí, en el aumento de la interdependencia mundial desde la posguerra y la descolonización del siglo XX, como se señala, como un cambio cualitativo en la vinculación de todos los sistemas sociales, ¿ya? A todo nivel, etc. En este sentido, me parece relevante el principio de ubicación histórica multicausal de actores y de organizaciones, como un esfuerzo de superación de determinismos de muy distinta índole, desde aquel estructuralismo sin sujeto hasta el subjetivismo sin sujeto, como lo reclama por ahí Perry Anderson, no solo como estructura, sino también como paradigma inalterable, como la imagen de una sola modernidad, por ejemplo, como se señala, así como la óptica enfáticamente relacional y eminentemente variable, y con eso mucho más dinámica, más fresca, que la explicación de sistemas configurados por estructuras que suponen factores causales inamovibles y sus correspondientes relaciones predominantes. Así como sus respectivos conflictos derivados, entonces, que se definen como principales de modo permanente y rígido. Esto abre un camino a una lectura entonces más dinámica, me parece a mí, y abierta a las transformaciones en toda la escala y ámbito. En particular, ello permite relevar la naturaleza más compleja del poder. Es uno de los puntos que me interesa mucho. Y las múltiples relaciones de subordinación que produce en cada momento y en cada lugar. De tal modo que remite también a la historización de dichas condiciones como estrategia de apropiación cognitiva. Por ejemplo, voy a situarme en un dilema. Esto resulta particularmente fructífero para abordar el dilema del Estado y el mercado. Tanto clásicamente como en su indudable actualidad intelectual y política.
tanto en la forma en que atraviesa las transiciones a las democracias en América Latina, al modo, por ejemplo, en que la sitúa Lechner, como en el modo en que cruza en el neoliberalismo avanzado, una experiencia avanzada extrema como la chilena, a las crisis sociales y a las crisis políticas actuales, así como a sus relatos intelectuales. Si se supone que en la formación de la Europa moderna, el mercado precede, condiciona y delimita los estados, desde donde se configura entonces el discurso teórico de la de direccionalidad histórica unidireccional, irreversible. En el desarrollo histórico, en cambio, de América Latina, muchas veces se señala lo contrario. O sea, cómo el Estado constituye los mercados, dada la debilidad comparativa de las fuerzas económicas, a la forma, por ejemplo, como lo plantea el propio, ya mencionado aquí, Enzo Faletto. Un Estado que a veces casi tiene que construir burguesías, decía Faletto, las tiene que producir casi. Hoy, en cambio, en las condiciones neoliberales, se cae en el mito de que a más neoliberalismo, menos Estado y más mercado. Suponiendo una relación mutua de exclusión entre estos últimos, que es históricamente inexistente, por cierto, y que incluso semejante vulgata empuja a un desarme político en la comprensión no solo de la reformulación neoliberal del Estado que existe, sino que además de una mitificación de las dinámicas de mercado, que por ejemplo muchas veces ignora agudas dinámicas estamentales de concentración, muy poco de la mano invisible, digamos, asociada a la mano invisible, pero también a una suerte de mitificación en un sentido inverso del antiguo Estado desarrollista, que ignora el proceso de formación en aquella experiencia de poderes burocráticos antidemocráticos que cobijó en América Latina, como insiste, por ejemplo, al modo en que lo hace O'Donnell, o al modo en que en su momento lo hizo Cardoso también, cuando utilizaba de una manera antitética la idea de burguesías estatales, digamos, ¿no? Que constituyen esas burocracias el verdadero antecedente orgánico de las tecnocracias neoliberales que se presuponen mutuamente contradictorias. La propia expansión de racionalidades burocráticas en forma transversal y a menudo circulatoria a las dinámicas administrativas estatales y empresariales privadas se termina entonces soslayando de esa forma. En definitiva, se trata de recuperar una historización, por ejemplo, en cuestiones invocadas tanto del Estado como del mercado. Por ejemplo, hoy la discusión sobre el neoliberalismo ya no está en el fundamentalismo, comillas, del mercado, ni tampoco en el llamado Estado mínimo, sino en lo que propiamente, lo propiamente neoliberal sería la autonomización de entidades estatales, o sea, no solo ya el Estado fuerte, en vez del Estado mínimo o de menos Estado, sino el Estado enajenado además del control burocrático, con lo que la cuestión remite entonces, en definitiva, a la democracia. Y más de fondo todavía, al estatuto de la política en el neoliberalismo como pérdida de centralidad, bajo el desplazamiento del ideal de racionalidad hacia el mercado como conducta de maximización de oportunidades, el llamado rational choice, y ya no como el clásico ideal de deliberación racional conducente a la institucionalización democrática de la política. Resulta sugerente la discusión acerca de la redefinición que adquiere la propia noción de capitalismo a partir de las crisis y del desplome de los socialismos reales, y la medida en que orienta hacia una perspectiva relacional de totalidad mundializada, aun cuando resulte, creo, todavía imprecisa la formulación de la idea de un sistema intercapital, como lo reconoce el propio autor, como una sociedad única y no un conjunto de sociedades, la forma en que busca replantear el problema del orden y del cambio social. Hay una contribución entonces tendiente a recuperar una comprensión de la economía como proceso social y como parte de ello, de poder, de frente a las actuales condiciones, y no solo como copia y calco, según se procedió en situaciones anteriores, ante condiciones distintas, por lo que se avanza entonces en definitiva en ese desafío de actualización que señalaba al principio. La noción, con esto
voy terminando, de sistema intercapital, releva la confrontación entre diferentes modalidades de desarrollo capitalista en la fase actual, y no como sucesión de modos de producción propios de aquella teoría general de la historia y de aquella linealidad, digamos. Que estaban, estas diferentes modalidades entonces están signadas por un aumento inédito de la interdependencia entre distintas dimensiones de su existencia, culturales, políticas, económicas, comunidades orgánicas transversales y supranacionales y regionales, y se tienden a desarmar progresivamente entonces tanto las viejas estructuras centrales como las periféricas en tanto unidades. Y esto representa, en definitiva, un desafío, y con ello me parece a mí también que una contribución a los esfuerzos de actualización de los empeños de emancipación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos, por darme el pie. En primer lugar, quiero agradecer a la revista, a la carrera de Sociología y a Esteban Torres por esta invitación a debatir sobre, en definitiva, sobre la disciplina hoy, más allá del caso puntual que nos reúne, que es este puntapié al debate sobre el lugar de la teoría y qué significa hacer teoría en sociología desde América Latina hoy, que es el libro de Esteban, y más allá del debate puntual que se da a través del diálogo entre los diferentes autores del dossier, creo que estamos también pensando a la disciplina en términos institucionales, ¿no? ¿Qué sociología hacemos desde nuestras instituciones? ¿Cuáles son los contenidos curriculares que le asignamos a esa práctica sociológica? Ahí hay un juego de retroalimentación entre lo que pensamos y lo que hacemos, y aquello que enseñamos. Así que bueno, celebro entonces este diálogo transversal, abierto, informado, y agradezco entonces nuevamente la invitación. Para mí fue una grata sorpresa, una grata invitación, el hecho de acercarme a esta presentación del dossier a partir del libro de Esteban, cuyo título, La gran transformación de la sociología, nos invita a explorar una mirada de larga duración, de un proceso histórico, del lugar del cambio social, la pregunta sobre el cambio social como proceso de larga duración, como objeto de la sociología y su vocación por elaborar teoría, de la mano de un título, La gran transformación, que indefectiblemente me lleva a la referencia de Karl Polanyi y su libro, La gran transformación, que de algún modo viene a cuento mencionar también a propósito de la intervención del colega Carlos recién, que hablaba de la necesaria de la necesidad de historizar la relación entre Estado y mercado, no solamente en América Latina, sino también en Occidente, y esta fue la gran tarea que hizo Polanyi en su libro La gran transformación, justamente pensar al Estado como un factor de poder, como un actor que da forma al mercado y a esta idea de un mercado autorregulado a partir de una mano que era pretendidamente invisible. Así que yo encuentro una conexión muy cercana entre la propuesta del libro y entre los debates que se dieron en este dossier a propósito de el lugar de la historia y de las condiciones históricas para pensar el cambio social como objeto privilegiado de la sociología. Es además para mí es una
una gran alegría poder encarar la reflexión sobre este dossier desde este ángulo en particular, puesto que a través de los años mi campo de desempeño dentro de la sociología ha sido la sociología histórica. Trabajo en ese ámbito prácticamente desde que empecé a formarme, primero como ayudante alumna en una de las cátedras de la carrera de sociología bajo la dirección de Waldo Ansaldi, y es una materia que hoy tengo el placer, el gusto, el honor de dirigir, que es la cátedra de sociología histórica de América Latina, donde el libro de Polanyi y reflexiones como las que presenta este dossier y el libro de Esteban son sin duda insumos centrales para formar e informar el debate con los estudiantes y las estudiantes. Ahí hay reflexión en esta materia que dicto sobre el lugar de la imaginación en la sociología, y este dossier también trae a cuento la cuestión de la imaginación a través de algunas palabras como por ejemplo la creatividad, pensar creativamente desde el sur. Esto es algo que aparece de manera reiterada en el dossier, y que sin duda remite al libro La imaginación sociológica de Reinhold, otro de los grandes nombres de la sociología histórica en el mundo y en América Latina y en, creo yo, todas las carreras de sociología, ¿no? En relación al dossier, entonces, quisiera marcar tres puntos. El primero, ya lo adelanté, tiene que ver con el lugar de la historia y quizás más ampliamente el lugar de la temporalidad. En alguna parte se habla de que la tarea de la sociología es explicar los acontecimientos cuando estos ya han sucedido. Y estos acontecimientos suceden a veces de manera acelerada, otras de manera lenta. Y esto se repone en el dossier, la atención a la velocidad de los cambios. Y esto indefectiblemente nos conduce a una reflexión acerca de cuál es el lugar del pasado en la elaboración de la teoría. No solamente buscar cuál es el lugar de las condiciones, digamos, en todo pensamiento científico donde hay una relación de causalidad, podríamos decir, siempre hay unas condiciones que producen un determinado efecto. Pero acá, en este dossier, se está marcando algo más que esas condiciones iniciales que podrían estar dando por resultado un fenómeno X, sino que se está poniendo, hilvanando esto de las condiciones con la historia, la temporalidad histórica al hablar del tiempo pasado, ¿no? Entonces, esto ya es algo que señaló Carlos en su intervención, pero que quería remarcar, porque justamente la historicidad, la temporalidad histórica de nuestras sociedades, mirándolas desde América Latina, presentan una característica particular, digamos, si partimos de la base de que todos los hechos históricos son únicos e irrepetibles. Aún sin negar la posibilidad de una ciencia histórica, debemos reconocer esta característica singular de los acontecimientos. Entonces, hay algo de la particularidad de América Latina que necesariamente tiene que participar del debate acerca de cómo se construye teoría. Y algo de esto dijo Carlos en su intervención cuando hablaba de esta multiplicidad de factores, esta diferenciación entre mundialización y globalización, esta condición múltiple de la modernidad, que por supuesto también levanta el dossier y el libro de Esteban.
y que hace que nuestra sociología haya sido desde su comienzo, desde el comienzo de su institucionalización y también en esa genealogía que hace Esteban en su libro, esa primera etapa de la sociología, cuando todavía no eran carreras de sociología, en un diálogo necesario con la historia, porque de lo que se trataba de explicar era de la condición singular, particular de América Latina como un espacio que ingresa a la modernidad, que ingresa al capitalismo mundial bajo su condición colonial y dependiente. El segundo elemento que quisiera subrayar y que aparece de manera transversal en el dossier es una reflexión acerca de la ciencia y el cientificismo y la posibilidad de la ciencia de ofrecer una verdad legítima. Esto es algo que hoy está en disputa. Creo que la pandemia puso sobre negro sobre blanco esta noción frágil de ciencia que estamos teniendo en el momento de la modernidad que nos toca vivir, donde hay otros discursos no científicos, otras maneras, otras cosmovisiones, otras maneras de ver el mundo no científicas, que están en verdadera disputa con la ciencia como discurso hegemónico, ¿no? Y esto lo digo no solamente porque estoy pensando en algunas formas de conocer el mundo, del mundo indígena, por ejemplo, en América Latina, que nada tienen que ver con la ciencia moderna tal como la conocemos, sino también incluso con aquellos sectores liberales, podríamos decir ultraliberales, que han abrazado a la ciencia como valor hegemónico de nuestras sociedades capitalistas occidentales y que hoy ponen en duda su alcance como forma de entender el mundo. El movimiento antivacunas, por ejemplo, podría ser una referencia. El republicanismo en Estados Unidos, de la mano de DeSantis, que está levantando mucho esta noción de que la ciencia no es suficiente y que tendríamos que cambiar la forma de conocer el mundo. Esto también viene a colación de algunos otros discursos que vienen de la mano de las neurociencias. En fin, hay múltiples ejemplos en donde se pone de manifiesto que la ciencia es un terreno, siempre lo fue, pero hoy, más que nunca, la ciencia como un espacio de disputa, como un espacio de disputa por el poder, está, creo yo, atravesando una crisis grande, o por lo menos desde varios ángulos del arco ideológico se está poniendo al acecho esta noción de hegemonía de la ciencia y de la verdad científica como valor. El tercer elemento que me gustaría resaltar del dossier y de la sinergia que generó la producción del libro Esteban, el debate en este dossier, las diferentes formas de acercarse. Esteban mencionaba recién algunas reseñas bibliográficas que hicieron estudiantes, alumnas, docentes de la carrera de Sociología de la Universidad de Córdoba. Es decir, ahí hay un diálogo sobre un problema sociológico, sobre el lugar de la teoría en la sociología, que nos está hablando de algo que el dossier repone, que es la noción de proyecto intelectual. Es decir, no estamos hablando de un libro en singular, de un individuo, de un autor en singular, sino que estamos tratando de ir un poquito más allá de esta circunstancia, que es que hay un libro y por supuesto hay un autor que es individual, y tomar el desafío
de generar un diálogo a partir de ese puntapié inicial que adopte la forma de proyecto intelectual. Es decir, reunir en torno de este artefacto, libro, dossier, una cantidad de voces que se embarcan a partir de su compromiso académico, político, científico, en un diálogo que tiene la vocación de ir más allá de la circunstancia efímera, digamos, de la lectura de un texto o de la producción de un texto. Esto necesariamente se vincula con la idea de la repolitización de las prácticas de investigación que ya señalaba Carlos, que también señalaba Zulay en su intervención, y que por supuesto es algo que trae el dossier y el libro de manera muy, muy enfática. Ahora, yo quisiera llamar la atención sobre esto de la repolitización y llamar la atención acerca de un fenómeno que tiene que ver con la repolitización de las prácticas de investigación desde espacios que no tienen que ver con la izquierda, sino que tienen que ver con la derecha. Hay sociología y hay una repolitización de las prácticas de investigación en el ámbito de la sociología que provienen de ese polo del arco ideológico y que tiene que ver con quizás un elemento que el propio Carlos trajo también a cuenta en su intervención y también está en el dossier, que es la vinculación entre sociología y centros de pensamiento. En el dossier se habla más bien del vínculo entre los movimientos sociales, justamente en el caso de Chile, y los centros de pensamiento, y cómo determinados movimientos sociales trajeron como novedad su vínculo con centros de pensamiento, con think tanks, para usar la palabra que comúnmente tomamos del inglés. Y a esto yo quisiera añadir también la proliferación de think tanks liberales o ultraliberales que también tienen un compromiso político con la transformación de nuestras sociedades en un sentido completamente diferente al sentido emancipatorio que le podríamos asignar a ese mismo vínculo entre universidad y think tanks o entre sociología y think tanks cuando los pensamos desde los movimientos sociales como el feminismo, los feminismos, los movimientos de mujeres y la izquierda también con todos sus matices. Hay un elemento que en alguno de los puntos lo tenía señalado como parte de lo que quería transmitirles y ahora ya no puedo identificar si era el punto 1, 2 o 3, así que lo voy a llamar punto 4. Y tiene que ver con el eurocentrismo, algo que también mencionaron acá en esta mesa previamente. Y me gustaría traer a colación una frase de Donna Haraway que dice que las historias que nos contamos son importantes porque crean mundos, ¿no? Entonces, en esa historia que estamos trazando de la disciplina, en esa genealogía de la disciplina, en esa dimensión histórica de nuestra disciplina sociología y de su vocación por generar teoría, hay un interlocutor que se suma a este debate y que se viene sumando ya de manera enfática desde los años 90, pero que hoy es una referencia irrecusable, que es China. Y a partir del involucramiento de estudiantes chinos en nuestras carreras de sociología en la UBA, hay una experiencia fuerte en este sentido. Estamos recibiendo estudiantes de China de manera, persistente. Y eso me llevó a pensar
que aún en esa sociología crítica, ya estoy terminando, en esa sociología crítica, en esa sociología comprometida políticamente, en esa sociología que se percibe como un proyecto intelectual de transformación de nuestras sociedades, estábamos convencidos que estábamos dando una batalla y que estábamos ganándola contra el eurocentrismo. No hizo más que llegar el primer estudiante de China a nuestra aula para que esa autopercepción de nuestra práctica de investigación se desmoronara rápidamente. ¿Por qué? Porque las historias que nos contamos y que nos crean mundos sociológicos, al menos en el ámbito en el que yo participo, cuentan la historia del surgimiento del capitalismo en una historia que es atlántica, que en el mejor de los casos empieza en el Mediterráneo y que empieza más cerca del 1700 que del 1500 y donde China no es ni siquiera una referencia. Entonces ahí creo que hay un gran desafío para pensar cuál es cuán afincado está este eurocentrismo en nosotros cuando estas historias que nos contamos, para retomar a Haraway, dejan de lado la participación de China no solamente en la historia del capitalismo mundial, sino también en el diálogo con nuestra sociología, con nuestras ciencias sociales en general. Por último, porque soy ya una voz, digamos, persistente en reponer una mirada de género en nuestra mirada sociológica, me gustaría también decir, y para cerrar, que este dossier ha mostrado que no es posible pensar la teoría sociológica sin las mujeres. Esto es sin duda un acierto del dossier, pero creo que todavía queda el desafío de hacer teoría social con mujeres. Creo que el campo de la teoría social sigue siendo aún todavía un campo muy masculino, donde la participación de las mujeres sin duda es relativamente inferior, y creo, estoy convencida, que esto tiene que ver con, para decirlo de manera grosera y rápida, estas estructuras patriarcales que todavía persisten en nuestras instituciones y en nuestros ámbitos de debate, que hacen que esto de pensar teoría con mujeres sea todavía un aspecto que abre el desafío, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y la seguimos después en todo caso. Bueno, muchas gracias por las intervenciones ya. Es un gran honor poder participar en Lengua Castellana, la sociología hecha desde el sur, para el sur, pero también creo que tenemos algo que ver en eso los que somos del norte. Yo soy de California y me interesa mucho lo que ustedes van tramando, lo que ustedes van hablando. Mi aportación al dossier tenía que ver con una de las aportaciones más importantes del libro de Esteban, que es esa idea de la sociología hecha desde el sur global, que es una aportación hecha desde el sur global por gente del sur y para gente del sur. Y yo creo que es justo lo que necesitamos para superar el eurocentrismo, es un diálogo, que estamos empezando ese diálogo desde el sur, desde América Latina, pero desde el sur global más generalizado. Así que por el sur global y para el sur global. En ese aspecto, el libro de Esteban es una aportación fundamental que nos hace, que abre un diálogo con gente del norte, que lo que estamos buscando es una sociología mundial. Una sociología mundial hecha por diálogo con en lengua castellana es importante en ese aspecto, pero en todas las lenguas. Así que necesitamos la sociología desde el sur global, como nos enseña muy bien Esteban en su libro,
por y para el sur global. Y esa es su manera de abordar el tema del eurocentrismo de Marx. Él dice que Marx es un europeo que escribió no una sociología eurocéntrica, sino una sociología europea. Y lo que nos invita a pensar cómo podemos hacer florecer las sociologías desde muchos aspectos. Y en un momento muy importante también para este diálogo, porque estamos en un momento en tiempos de crisis. Y la aportación, la segunda aportación del libro de Esteban es que nos ofrece una imaginación sociológica para tiempos de crisis, hecho por el sur, para el sur, para estos momentos de crisis mundial. Crisis ecológica tenemos, crisis geopolítica afrontamos, crisis del sistema capitalista mundial afrontamos, la pandemia, la inteligencia artificial, la policrisis. Estamos en tiempos de policrisis, de una crisis, múltiple crisis, y necesitamos escuchar las voces como lo que hay en el dossier, el libro de Esteban, para afrontar estos tiempos de crisis. Y yo me he acercado a Esteban a través de un gran amigo nuestro, Fernando Calderón, que es también un sociólogo del sur, que ha tenido mucho impacto, sobre todo que me emocionó, me conmovió su mirada de la Kamanchaka mundial, que él usa el concepto de Kamanchaka mundial, que es como una neblina que nos encubre a todos y nos hace importante que seamos cautelosos y que seguimos adelante en tiempos difíciles. Así que la gran Kamanchaka global, estamos ahí. Pero está justo que encuadramos un diálogo aquí en Cambridge con Esteban también sobre la búsqueda de fórmulas emancipadoras que cuestionan la lógica de la modernidad capitalista y la civilización dominante. Y yo, por mi cuenta, yo tomo inspiración en el nuevo paradigma forjado por el líder del movimiento kurdo, Abdullah Öcalan, el paradigma de confederalismo democrático. Y empezamos a hablar sobre un poquito cómo las aportaciones sociológicas que hace Esteban, cómo abren paso a este diálogo que afronte nuevas perspectivas. Y en cuanto al diálogo con América Latina en particular, yo me acerco mucho con puntos de encuentro con el movimiento zapatista, la Vía Campesina, el MST, los movimientos indigenistas, proyectos políticos que ofrecen alternativas a la lógica de la soberanía del Estado-Nación y de la vía desarrollista. Y ahí empezamos a hablar un poquito sobre cómo su aportación sociológica puede ayudar a aportar a este diálogo con nuevos paradigmas no estatales. Perspectivas críticas que nos permiten cuestionar la meta desarrollista seguida por la izquierda estatalista también. Hace una sociología militante, desde el episteme de los activistas y las comunidades que supuestamente representan, pero que sean presentes en el trabajo sociológico. Y de ahí también hablamos en su estancia en Cambridge. Así que estamos en busca de una sociología para estos tiempos de crisis. Necesitamos la voz y el diálogo que empieza desde el sur global, para el sur global, pero para el mundo mundial también. Y para esa sociología tiene que ser una sociología militante, con talante ecuménico en el intento de forjar una alianza de los movimientos con potencia revolucionaria a nivel internacional. Así que buscamos también que no que estemos todos de acuerdo, pero que estemos de acuerdo en la necesidad de este diálogo emancipador y esta visión de la sociología crítica como una parte de un proceso un proceso de resistencia en contra de las fuentes de la crisis mundial que vivimos. Así que busco un entendimiento sociológico de movimientos que articulan otra manera de ejercer la autodeterminación, desde el énfasis en el autogobierno y la autonomía.
Y de ahí viene también una concepción de la vocación sociológica que también encuentro en el libro de Esteban y también en el diálogo con Esteban, que con vistas de ayudar a amplificar las voces desde abajo y de ayudar a articular sus aspiraciones políticas en esos tiempos de crisis. Y así, entablado esta discusión, ese diálogo, pues que podemos buscar una manera de compartir mejores prácticas de movimientos sociales y de pensamiento crítico social. Y de ahí creo que la aportación del libro de Esteban es muy importante. Y me siento muy honrado de poder participar en este diálogo sobre el dossier y de haber participado en el dossier, hablando una pequeña defensa de Marx. Me siento honrado de poder participar en este diálogo. Y con eso acabo. Muchas gracias. Bueno, Carlos, Verónica, Jeff, muchas gracias. En exceso generoso, digo yo. Yo esperaba alguna crítica, un contrapunto, y han sido muy, muy amables conmigo. No hay dinero de por medio, ¿eh? No he hecho envío de fondos a nadie, no tengo dinero, eso ya lo saben. Digamos, así que no está condicionado económicamente. Estamos discutiendo acá con un diálogo con Marx. No hay condicionamiento económico, digamos, en este diálogo. Así que, bueno, en cualquier caso, gracias por las múltiples amabilidades a tiempo real desde múltiples localizaciones, que es lo que ha sucedido. Bueno, algo que creo que me gustaría enfatizar en el asunto, porque creo que forma parte del espíritu del dossier, y para invitar a la gente que nos está escuchando y que después, eventualmente, si se encuentran con el video en YouTube, se interesen por consultarlo, igual con el dossier. No es un dossier de celebración acrítica, ni del libro, ni de nada que se le parezca. Eso yo he insistido bastante. Por eso digo, hay una amabilidad de los invitados a la presentación del dossier. El dossier es bastante crítico. Así como pueden escuchar a Jeff haciendo, al menos presentando, esbozando su filosofía política antiestatal, con lo cual a mí ya se me paran los pelos de punta en la espalda automáticamente, digamos. Bueno, todas esas visiones, ¿no?, que están asociadas a determinadas militancias, a determinadas visiones de la política, y que también tienen recorridos intelectuales que están singularizados en historias distintas, pero además en países distintos. Jeff viaja de Estados Unidos, donde se doctoró y vive, y vivió, a Inglaterra, a Cambridge. Son mundos, no voy a decir que están completamente divorciados, pero tienen una distancia, una gran intransferibilidad de experiencias que son muy considerables, que es parte de lo mismo que menciona Verónica cuando cuenta la experiencia de esta premisa china advenediza en la universidad, ¿no? Cuán contrastante es con cuestiones que uno muy rápidamente naturaliza. Así que el dossier es crítico, es bastante crítico con el libro, soy crítico con mí mismo, y lo que hago ahí, y ahí me voy a apuntalar para comentarle algunos puntos, algunas cosas, voy a tratar de ser breve, sintético, y tratar de sugerir algunas ideas, digamos, para caminar hacia adelante, digamos. Voy a tratar de apoyarme en los trabajos que presento ahí, porque ¿cómo funciona el mecanismo del dossier? Hicimos una convocatoria con Juan Pablo, amigos y colegas, mujeres y hombres, reaccionaron a ese texto desde su visión, digamos, produciendo textos críticos, y yo reaccioné a su vez a sus trabajos y a sus críticas. Y ahí surgen estos dos textos, que son dos que publico en el dossier, largos. Te agradezco, Zulay, que tu revista soporte textos tan extensos, porque no sé dónde los podría haber publicado si no, digamos. Así que muchas gracias por esos 30 y pico de páginas que me dejaste publicar, por dos sería, o sea, casi 70 páginas en el número. Así que, bueno, lo que voy a hacer es avanzar sobre eso, y más tomando en cuenta las intervenciones que han tenido ustedes en sus cortas e interesantes participaciones. Voy a ir con dos ideas y las voy a desarrollar. La primera, diría, al igual que sucede
con los seres humanos, toda sociedad nace y muere. En algún momento irrumpe para reemplazar a una anterior, desplazándola conflictivamente, con muchas resistencias de la vieja sociedad, y luego en algún momento desaparece, presionada por la emergencia de una nueva formación social que se va delineando siempre gradualmente. No hay excepciones, no hay excepciones que conozca a la ley de la muerte de las sociedades. Las teorías sociales, en cambio, las teorías críticas también, en cambio, son creadas por individuos de una determinada sociedad, pero no necesariamente mueren con la desaparición de la formación social que le dio origen. Entonces, a diferencia de los individuos y de las sociedades, las teorías críticas pueden eternizarse. Las teorías se convierten en productos inmortales cuando los intelectuales de las nuevas sociedades ignoran esta ley de la muerte. Esta forma de desconocimiento es verdaderamente problemática, porque solo a partir de crear una nueva teoría de la sociedad atenta a los cambios estructurales en curso, es posible identificar cuándo una nueva sociedad histórica está emergiendo, cuándo comienza a expandirse y cuándo se torna dominante. Lo que sucede entonces, si no conseguimos verla a esta sociedad emergente con las teorías que tenemos a mano, es que la nueva sociedad, en los hechos, permítanme esa concesión durkheimiana, se continúa estudiando como si se tratase de la formación social que ya expiró. Vemos lo nuevo a partir de lo viejo, y luego vemos la propia sociedad, es otro punto, a partir de la ajena. Tal como lo analizo preliminarmente en mis artículos del dossier y en otros textos, digamos, anteriormente, desde mediados del siglo XX estamos presenciando el advenimiento de la primera sociedad mundial de la historia de la humanidad. Para graficar rápidamente el asunto, podríamos decir que se trata de una sociedad de sociedades. O siendo más exactos, de una sociedad de esferas sociales primeramente nacionales. Hoy esta sociedad mundial, ya estamos en la tercera década del siglo XXI, se encuentra más avanzada en su forma de realización histórica. Y como algo anticipó Carlos, digamos, en su intervención, los grandes procesos sociales del siglo XX, los principales, que permiten, en mi lectura, la aparición de esta sociedad ampliada hacia el sur, son el Movimiento de Liberación Nacional de los Países Periféricos, el proceso de descolonización en su fase avanzada, y el ascenso, atente acá, y ahí vamos con Verónica, y el ascenso sostenido del bloque asiático. Primero, con epicentro en Japón, luego en los llamados tigres asiáticos, y desde hace aproximadamente 4 décadas, ya con toda nitidez y potencia expansiva en China. A partir de esta transformación estructural, Chile, Venezuela, Argentina e Inglaterra, por nombrar a las nacionalidades de los colegas y las colegas presentes en este Zoom, pasan a ser sociedades a la vez nacionales, regionales y globales que conforman una sociedad mundial profundamente desigual pero interactiva, con fuerzas contestatarias o competitivas localizadas en el sur global
y con países y regiones que ascienden y otros que descienden. ¿Mm? Aquí no diré nada más sobre esta nueva sociedad, digamos, portadora de nuevas economías capitalistas, como insinuó Carlos también. Según mi visión, es la sociedad mundial en la que todos y todas habitamos desde hace décadas. Pero en cualquier caso, si les interesa, pueden consultar los artículos del dossier. Bueno, cierro este primer punto, digamos, agregando una nota a propósito del fallecimiento de Alan Turing. Esta ley de la muerte, digamos, de las sociedades, tal como les esbocé, tiene bastante poco que ver con el fin de la sociedad que postula repetidamente Turing desde la década del 70 del siglo XX. ¿No? Para Turing, la sociedad moderna desaparece en Francia por el excesivo poder que concentra un Estado social y democrático de derecho. O sea, por exceso de reglamentación pública, digamos así. Y entonces, para Turing, por extrapolación eurocéntrica, digamos, al desaparecer en Francia las sociedades, también desaparecen simultáneamente en el mundo entero. Eso incluye, muy especialmente, para él, aquellas sociedades con estados periféricos, como las nuestras, que jamás en su accidentada historia contaron con un estado bienestar protagónico como el francés de esos años. En América Latina, desde el minuto uno de su existencia, no se presentaron condiciones sociales, económicas e históricas para ningún fin de la sociedad nacional en los términos que plantea Turing. Y digo eso porque sabemos que buena parte de la obra de Turing explícitamente está dedicada a América Latina. Eso por un lado, entonces, en mi lectura, inadecuación histórica del diagnóstico de Turing, y con esto no estoy diciendo que Turing no tenga desarrollos bien interesantes para discutir y para enriquecer un proyecto intelectual. Y lo segundo es que Turing no reconoce, al menos no con la suficiente explicitación, que cuando una sociedad determinada tiende a desaparecer en alguna localización del planeta, es porque otra nueva la está desplazando. Lo cierto es que la desplazan actores concretos, en situaciones concretas, inmersos en luchas específicas de poder, pero eso se traslada, ¿sí?, a la estructura de una sociedad. Entonces, y ahí cierro ya la pequeña intervención relacionada con este gran hombre de la sociología, las sociedades posiblemente desaparezcan para siempre cuando desaparezcan los estados, y no a la inversa. Y esta premisa que acabo de plantear se me hace particularmente verosímil para América Latina, dada su fragilidad social barra estructural, digamos, ¿no? Y bueno, y después sospecho que antes que desaparezcan los estados, para ver cómo nos podemos imaginar la desaparición de la sociedad para siempre, desaparecerán primero las economías capitalistas, digamos. Pero esto, bueno, ya es una impresión futurista sin otro sustento que mi débil intuición prospectiva, digamos. Bueno, entonces la primera idea, y ahora voy a saltar a la segunda, es esa, ¿no? Al igual que sucede con los seres humanos, toda sociedad nace y muere y no está acompasado necesariamente con la teoría de la sociedad. Entonces lo que se genera muchas veces, por defecto, ¿sí?, es en cierto punto una sociología sin sociedad. Sin sociedad en los hechos, ¿no? Algo que denunció con bastante acierto, digamos, Adorno y Horkheimer. Una sociología sin sociedad. Y el segundo punto relacionado con el anterior es que para pensar esta
dificultad de capturar lo nuevo emergente, estructuralmente emergente y gravitante para la vida de todas y de todos, en el norte y en el sur, es que lo que hasta, y que también salió en la discusión, en las intervenciones de los colegas, es que lo que hasta hoy impide observar el avance del actual proceso de mundialización, ¿sí?, desde abajo, y cuando digo desde abajo no es normativo, son transformaciones que se mueven desde la periferia al centro, inclusive desde una periferia hoy oriental que está en un proceso de desperiferización desde oriente hacia occidente, ¿no? Y con ello, con este proceso de mundialización, la emergencia de la sociedad mundial es la presencia persistente de visiones eurocéntricas en la sociología argentina, latinoamericana y de otras latitudes. Es verdad también que estamos saturados del término eurocéntrico, incluso de la idea de que hay que criticarlo. Pero no siempre nos ocupamos de definir de qué estamos hablando con ello. Entonces, aquí por eurocentrismo, ¿sí?, entiendo el empleo deliberado y por defecto de aquella vieja idea de sociedad moderna, en singular la sociedad moderna creada por el pensamiento europeo para referirse a la cara interna, a la cara interna de su propia sociedad nacional. Una cara, la interna, más luminosa que la externa, más visible para los europeos, menos agresiva y menos destructiva. Para que imaginemos su restricción como forma de imaginar los límites de una adentro y una afuera de la sociedad, solo basta decir que esa idea de sociedad moderna, autorreferencial, se genera en la Europa imperial de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Como sabemos, esa idea eurocéntrica de sociedad, de la sociología clásica, luego fue exportada desde allá, importada aquí y recreada aquí también, con sus variaciones, por lo que a veces, ¿sí?, llamamos sociología nacional. Con esto no estoy diciendo que si finalmente nos desembarazamos de la ideología eurocéntrica que viene imponiendo a duras penas la sociología que aún prevalece, ¿sí?, en los países, prevalece, en los países dominantes y dominados desde hace un siglo, necesariamente arribaríamos al mismo concepto de sociedad mundial que presento en mis textos del dossier o a uno muy similar. Pero sí creo que al quitarnos ese lente distorsionado, podríamos ver con cierta claridad el avance sostenido y acelerado de un proceso impresionante de mundialización desde abajo que ya lleva entre 60 y 70 años, que relaciona en nuevos términos a las diferentes sociedades de la periferia y del centro del mundo. Y con ello también se podría observar mejor, creo yo, la sostenida disminución del poder real de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y sobre todo permitiría observar, y este es un punto interesante para discutir a mi criterio, lo irracional e innecesario que resulta a estas alturas para la sociología en América Latina continuar dependiendo intelectualmente de Europa de una forma tan acentuada y sobre todo tan acrítica. A modo de ejemplo, es muy recomendable leer a Bourdieu, a Weber y a todo gran autor y obtener algunas o varias ideas de allí. Pero nunca fueron buenos los tiempos para abrazarse fervorosamente a ellos y menos aún para autodefinirse como burdiano o beberiano si lo que realmente queremos es desarrollar una sociología para el estudio y la eventual incidencia en las sociedades latinoamericanas. El problema no es Europa, claro está, sino la Europa dominante. Y el problema tampoco es América Latina, sino
parte de la intelectualidad dominante de nuestra región. De hecho, el pensamiento crítico europeo hoy, su sociología crítica, quizás sea por primera vez un gran interlocutor para superar el eurocentrismo, y creo que la sola presencia de Thomas aquí, de Jeff, lo valida, digamos. No es el estudio del caso, no es el caso, pero en cierta forma también lo valida. Eso yo lo veo hoy en Frankfurt, en París, en Cambridge y en algunos otros enclaves. Entonces, y con esto voy a ir terminando, aunque resulte más trabajoso y más incierto en sus resultados, siempre ha sido mejor, más decoroso y más digno asomarse al mundo desde aquí, desde cada localización de nuestra América Latina, y atreverse a ser uno mismo, como individuo y como sociedad, desafiando a los poderes sociológicos dominantes. Es un poco excesivo ese registro, pero lo introduzco de modo crítico. Entonces creo que la diferencia hoy, en relación con el pasado reciente, es que no hay recompensas suficientes para continuar alimentando eso que Pablo González Casanova llamó el colonialismo interno. Todo campo sociológico europeo hoy, en mis registros por experiencia, por más fuerte que sea en relación con el campo latinoamericano, sabe que ya no está en condiciones de exigirle a América Latina las capitulaciones intelectuales del pasado. Eso nos podría arrojar en manos de otras academias más amigables, aunque quizás más distantes culturalmente. Es un momento de grandes cambios que abren nuevas posibilidades de desarrollo para América Latina en múltiples planos, también en el intelectual y en el sociológico. Y yo personalmente creo que ha llegado nuevamente el tiempo de ponerse de pie intelectualmente y asumir la gran responsabilidad, ¿sí?, de volver a ser creativamente latinoamericanos, siendo argentinos, chilenos, venezolanos y venezolanas. Y esperar que luego, cuando hayamos acumulado reservas teóricas y críticas suficientes, ¿sí?, esperemos que no tengamos que pasar, ¿sí?, por una nueva dictadura militar continental, ¿sí?, o algo similar en su magnitud destructiva, que nuevamente, una vez más, entierre por largas décadas a las fuerzas autonómicas y críticas de nuestra sociología y de nuestras ciencias sociales. Que no haya otra gran transformación de la sociología, o al menos que si la hay, que sea positiva. Eso. Muchas gracias. Bueno, Silvia, Zulay, pueden, si quieren, hacer una intervención sobre los comentarios, no sé. Bueno, de verdad que para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Es muy importante desde dónde hablamos. Y tu libro, Esteban, así como los artículos que se registraron en este dossier tan importante, y no lo digo de manera burda ni para quedar bien y ser amable, porque de verdad que se abre una puertecita en medio de lo que realmente sentimos como latinoamericanos. Yo pienso que apuntalar desde esa puertecita el sentir latinoamericano a pesar de todas nuestras diferencias sería un propósito fundamental para la sociología del sur, en cuanto que no nos veríamos dispersos, singularizados en nuestras propias características, sino que tratáramos de ver qué es lo que nos une, porque al parecer es más lo que nos desune que lo que nos une. Y entonces ahí hemos entrado como una imposibilidad de hacer un frente a una sociología envejecida,
eurocéntrica que no nos ha permitido realmente comenzar a cabalgar nuestros propios caminos y a crear esa sociedad que tanto nos llaman como mundo nuevo y jamás hemos sido, porque la verdad que el mundo nuevo se quedó en un mito europeo y se entró ahí la posibilidad de insertarnos dentro de su propia sociología. Y por supuesto, caminos como el tuyo son ejemplos para seguir, y la importancia del latinoamericanismo es fundamental para mí, para la emancipación del proceso sociológico desde una fundamentación política que haga posible el que nosotros comencemos con nuestra crítica, porque hay mucha tela que cortar y muchos principios que enarbolar como nueva sociedad mundial que está reclamando una posición frente al mundo después de sentir que somos el patio trasero de todo ese primer mundo, que solamente somos vistos por los grandes recursos naturales que poseemos, y las personas, mujeres, hombres, obreros, trabajadores, andamos como que dispersos así, como que concientizando que sí, es cierto, somos importantes por todos los recursos que poseemos para ese primer mundo industrializado. Pero ¿y nosotros qué? Como bloque, como bloque humano, ya no vamos a decir bloque de poder porque es que es más de lo mismo. Como bloque que podemos humanizar al mundo de una manera distinta y nueva, creada como una sociedad con posibilidades de avanzar y de poder intercambiar todo lo que es para nosotros vivir en términos colectivos y en qué se fundamenta eso. Gracias de verdad por todo lo que he escuchado. Bueno, ha sido un placer, un enorme placer escucharlos a todos. Agradecida de estar en este momento, y ha sido un momento muy enriquecedor. Nada más que para decir eso. Creo que ya pasó una hora y media, que es un tiempo considerable de trabajo online. Así que, bueno, nada más que saludarlos y agradecerles nuevamente. Verónica, Carlos, Jeff, ¿quieren comentar algo? Solo decir que de nuevo que es un orgullo poder participar en una charla así, centrada en perspectivas desde América Latina, y espero que seguimos adelante con nuestra colaboración para que sea presente desde California a Inglaterra para América Latina. Y muy breve, reiterar los agradecimientos por la invitación y por el giro que toma el diálogo. Hemos heredado un espejo en el que no somos lo que somos. La primera tarea es dejar de ser lo que no somos para poder empezar a vernos. Eso, querido. Gracias, Carlos, querido. Muchas gracias. Bueno, gente, Vero, no sé si querés agregar algo. No, simplemente también saludar y agradecer en el mismo sentido que los colegas, y poner una notita más en todo este diálogo, porque me parece que tu intervención, Esteban, es un llamado a asumir el compromiso este que venimos reclamando desde diferentes ángulos de revitalizar. Me gustó la expresión de la sociología vieja. Hay que revitalizar, me parece, esa sociología. Pero para eso necesitamos fondos. Jeff, mándanos el dinero. No, lo que pasa es que el problema que no hace falta los pasajes, pero el dinero, algo de dinero. Si no hablamos con los chinos,
Bueno, es que ahí hay un punto, porque a diferencia de otro momento en el que, como los años 60, que fueron tan creativos, donde había dinero para la cooperación internacional, ahora no lo hay ni en el norte ni en el sur. Entonces yo creo que esta es una característica estructural ineludible que nos invita a ser muchísimo más creativos de lo que fuimos en los años 60, porque nos toca hacerlo sin los fondos y nos toca hacerlo dando una pelea, no solamente por la creatividad hacia adentro de la disciplina y hacia adentro del campo científico, sino también hacia afuera, con el mercado y con el Estado, para reclamar esos fondos que se están escatimando. Porque no es que no los hay para otras cosas, sí los hay. No estamos viviendo una hambruna, estamos viviendo una decisión que tiene que ver con cierto mercado y cierto Estado de no colocar los fondos en el campo de las ciencias sociales. Así que bueno, eso era lo que quería agregar a lo que ya se dijo. Bueno, nada más gente, Zulay, Silvia querida, Cerveto, directora de la carrera de Sociología, de esta facultad tan querida, de esta universidad tan querida, Jeff, amigo, Carlos. La seguimos, Carlitos y Verónica. Un gustazo, que vueles bien, de retorno a la Argentina, está en Madrid en este momento, nuestra colega, amiga, así que nos estamos viendo. Nos encontramos y esperemos que presencialmente se aparezcan los fondos, obviamente. A leer eso. El dossier ahora, ¿eh? Eso, bueno, a leer el dossier, claro, también me comparte. Bueno, chau, muy amable, chau. Muchas gracias por todo. Chau. Gracias. Chau.